Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos a esta cuarta sesión de nuestra Escuela de Postdoctoral 2023 que hemos organizado desde la Escuela Latinoamericana de Posgrado del CELEI y de la cual ustedes ya vienen participando hace un par de semanas. Agradezco de manera muy afectuosa al profesor Carlos, quien el día de hoy nos acompaña en esta sesión y vamos a tener la misma dinámica que hemos venido realizando en las sesiones anteriores. Yo voy a presentar al profesor, luego él hará su exposición en 60 minutos y luego vamos a dedicar 15 a 20 minutos para las preguntas, comentarios que ustedes tengan, ¿ya? La conferencia del día de hoy se titula El psicoanálisis como práctica de la escucha. Consecuencias epistemológicas, políticas y clínicas. El paso de la hipnosis a la asociación libre fue uno de los pasos decisivos para la invención de la práctica psicoanalítica. Aparejada a esta invención, la atención parejamente flotante es la creación correlativa por la parte del analista. Estas dos invenciones, aparentemente minúsculas, tienen consecuencias epistemológicas, políticas y clínicas. No es lo mismo conocer la mirada no es lo mismo conocer por la mirada que por los medios de la escucha. Otro ejemplo, toda práctica clínica implica una relación con el otro y por tanto un ejercicio de poder. La atención parejamente flotante implica en principio no imponer un sentido a la escucha, pero también que el analista esté colocado en posición de objeto para así hacer posible la subjetivación del analizante. El poder del analista no es utilizarlo. Lo anterior implica poder distinguir la autoridad del ejercicio del poder. En esta charla, el profesor Carlos Camarena se propone explorar estas ideas para luego transportarlas a dispositivos sociales para pensar lo que implicaría la práctica de la escucha en las instituciones o en otras prácticas de la democracia. Lo que implicaría una manera más radical de entender. De entenderla más allá de la práctica del voto o de sus instituciones parlamentarias. Hoy nos acompaña desde México el doctor Carlos Gómez Camarena, quien es académico investigador de la Universidad Iberoamericana, y él además practica el psicoanálisis en la Ciudad de México y es miembro de la Escuela Internacional del Foro del Campo Lacaniano. Realizó estudios en la Universidad de París, La Sorbonne, CITE, en Harvard University y en Vic Berg University of London, coordinó en México el proyecto Extimances Critical Theory from the Global South, financiado por la Andrews Mellon Grant Foundation, y es editor y coautor del Vocabulario Marx a través de Lacan, publicado recientemente en 2022, el que tendrá versiones en otros 5 idiomas. Actualmente está redactando en inglés un manuscrito sobre las matemáticas en Lacan. Y acá se indica que con una potencial fecha de publicación en 2024, y otro sobre Lacan y la antifilosofía, que también saldrá próximo en 2024. Profesor Carlos, muchísimas gracias por estar acá. Hay colegas, investigadores de todo el continente conectado el día de hoy para disfrutar de su sabiduría. Muchísimas gracias y el espacio es todo suyo. Muchísimas gracias, Aldo. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí y por su interés en esta charla. Bien, a mí lo que me interesaba era, voy a ver si lo puedo plantear de la manera más clara posible, pero lo que me interesaba era poder problematizar la idea que tenemos del psicoanálisis, porque es decir, que nos quitemos la idea de los clichés que tenemos del psicoanálisis para poder entender una cosa que es muy importante para nuestra época, que es la posibilidad de escuchar. Una de las cosas más importantes del ejercicio de la profesión como psicoanalista es saber escuchar. Y es no introducir un sentido que no existen las palabras del propio analizante. ¿Cómo se hace eso? Primero lo primero que quisiera decir es cómo uno de los clichés, una de las maneras más
comunes de poder entender el psicoanálisis es a través de la invención de un concepto que es el inconsciente. En primer lugar, el inconsciente en Freud, tal como lo empieza a concebir Freud, hay una distinción entre el inconsciente estático, como una bolsa llena de contenidos, y el otro es el inconsciente dinámico, como un proceso que va produciendo efectos. Es decir, que el inconsciente dinámico no es una bolsa que tiene contenidos, sino un proceso de escritura. Como ustedes saben, yo me dedico a la clínica psicoanalítica más en una orientación lacaniana. Casi todos los lacanianos diremos somos freudianos. Ahora, hay algunos que últimamente hay algunos que se están empezando a desmarcar, pero casi todo lacaniano dirá que es freudiano. Ese también es mi caso. En el caso de Jacques Lacan, él va a pugnar por entender el inconsciente como un proceso de escritura. Es decir, que no se trataría de una cuestión de profundidad, sino de poder saber escuchar las palabras. Lo que les quiero mostrar son dos cosas, que el inconsciente, la primera idea que nos tenemos que quitar es que el inconsciente es algo estático, que es una bolsa llena de cosas antiguas, sino que más bien es un proceso de escritura. ¿Sí? Y que no se trataría tanto de una cuestión de profundidad, sino de superficialidad. ¿Por qué es esto? Porque el inconsciente no estaría escondido. Está de cierta manera a la luz de todo mundo. El problema es que no se le escucha. Entonces, ya tenemos aquí un primer punto epistemológico muy importante. El inconsciente no es una profundidad o no es algo que se esconde y ni siquiera es algo que se puede vincular de manera visual. No se puede saber de eso de manera visual, sino que su epistemología correspondería, es decir, epistemología entendiendo cómo conocemos lo que conocemos. Las condiciones para conocer lo inconsciente no son visuales, sino auditivas. Eso va a ser muy interesante. Quiero poner un ejemplo muy concreto. El ejemplo muy concreto es que ustedes saben que existen los telescopios, pero también que existen los radiotelescopios. Es decir, que podemos tener dos versiones de un planeta. Podemos saber de un planeta por la visualidad o podemos saber de un planeta por sus frecuencias. Es decir, que habría una forma de conocer un planeta o conocer galaxias que no pase por la visualidad. Es un problema muy interesante. En el caso de lo inconsciente, lo primero que tendríamos que pensar es que la relación que tiene el psicoanalista con el inconsciente no es visual. Eso es lo primero que hay que subrayar. La segunda cuestión que hay que entender es que el inconsciente no es una bolsa llena de cosas antiguas, sino un proceso de escritura, lo cual ya nos está diciendo que la forma de conocer no es la visualidad, sino la lectura, una relación con el lenguaje. Y tercero, una puntuación más lacaniana. El inconsciente no es algo profundo, sino algo superficial. El problema es que no se le sabe leer. Es posible escucharlo, pero no se le pone atención. De esa manera, cuando Jacques Lacan plantea que el inconsciente está estructurado como un lenguaje o que el inconsciente es el discurso del otro, nos está diciendo varias cosas. Que el inconsciente esté estructurado como un lenguaje significa que su relación no es visual y tampoco profunda, sino superficial y auditiva. Lo voy a decir ahora sí más claro. El inconsciente se revela en la manera en que podemos leer en lo que se escucha. Repito, es lo que se lee en lo que se escucha. Entonces, la relación epistemológica es de lectura a través de algo que se escucha. No es una lectura visual, es una lectura a través de lo auditivo. Esto es muy importante. Cuando estoy diciendo que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, en palabras de Jacques Lacan, no estoy diciendo otra cosa más que una relación epistemológica muy precisa. Y otra cuestión, cuando yo planteo
la frase de Lacan de el inconsciente es el discurso del otro, hay otro problema epistemológico muy interesante. En el psicoanálisis lacaniano, al menos, no soy yo quien hablo, sino soy hablado por otro. ¿Soy hablado por quién? Por el lenguaje. Y el lenguaje no es ni individual ni social, sino es transindividual. El inconsciente no se crea por una persona, sino que uno es hablado por eso. Esto es muy interesante porque este tipo de cuestiones también las planteaba Nietzsche o las planteaba el propio Schopenhauer. Es decir, en la época en que vivimos, en donde suponemos que somos individuos y que primero uno se tiene que amar a sí mismo para amar a otros, el problema epistemológico del psicoanálisis es que antes de yo ser mirado, antes de yo mirar algo, nazco en un baño de miradas. Antes que hablar, primero soy hablado por el otro. Antes que escuchar, soy nombrado por otros. En cierto sentido, el nacimiento de los sujetos es a partir de la otredad. Y esto plantea un problema epistemológico importante. ¿Se entiende? ¿Qué ocurre? Una de las cosas más interesantes estoy hablando apenas del nacimiento del psicoanálisis. Recuerden que Freud es médico y es quien tiene que inventar toda una serie de procesos, toda una serie de conceptualizaciones y metodologías para poder entender qué es lo inconsciente. Y uno de los primeros obstáculos epistemológicos, ¿qué es un obstáculo epistemológico? Algo que no me permite conocer lo que quiero conocer. Y uno de los primeros obstáculos epistemológicos es pensar que el inconsciente nuevamente es estático o es profundo o que es visual. Podemos decirlo también de esa manera. Pero también el hecho, y aquí voy a poner uno de los interlocutores más importantes de esta charla, que es, por supuesto, Michel Foucault. Michel Foucault, ustedes saben quién es. Michel Foucault lo que plantea en un libro que se llama El nacimiento de la clínica, es que la medicina moderna, la medicina moderna nace exactamente en el momento en el que los cuerpos se abren y pueden ser revisados en tres dimensiones vía la visualidad. Ya se entiende ahora la diferencia entre la clínica psicoanalítica y la clínica médica. La clínica médica, la medicina moderna, se relaciona con los pacientes a partir de la visualidad, de ocultar, de buscar epistemológicamente signos, pero que se leen de manera visual. No que se escuchan, sino que se ven. Y este es uno de los primeros quiebres que habría. Es decir, lo que estoy mostrando es que uno de los... Lo voy a decir de la manera más clara posible. Gran parte de los problemas que tenemos los humanos hoy es a partir de la inauguración de la modernidad. Y una de las primeras cuestiones que aparecen en la modernidad es la forma en que nos relacionamos epistemológicamente con el mundo. Es decir, la modernidad inaugura una forma visual de vínculo con el mundo y lo que se perdería es una relación de escucha con el mundo. Lo que hace que el psicoanálisis nazca de una manera anacrónica. El psicoanálisis, por un lado, es hijo de su época, en tanto que es lo que la época rechaza. El psicoanálisis viene a recoger los desechos de la ciencia, para decirlo claramente. Es un problema porque el psicoanálisis, de alguna manera, tiene que hacerse cargo de una subjetividad que la modernidad desecha. Entonces, Freud va a tener que inventar una clínica que no se vincule epistemológicamente de la manera en que los médicos se han vinculado con los sujetos. Es decir, en términos de un individuo que tiene control sobre su yo. Y dos, un individuo que podemos investigar a partir de la visualidad. Ya tenemos dos puntos epistemológicos de contraste. Es decir, la clínica médica se vincula con los sujetos como si fueran individuos que poseen un yo, mientras que la clínica psicoanalítica se vincula con los sujetos que son hablados por el otro, ¿sí? No son individuos, parten de la otredad, y dos, la manera de poder indagar
sobre estos sujetos no es vía la visualidad, sino lo que se lee, lo que se escucha. Fíjense que en el fondo, lo que estoy diciendo es que la invención del concepto de inconsciente no es tan radical como uno pensaría. Una de las cosas más importantes que inventó Freud, y es de las primeras cosas, es decir, cuando Freud, antes de 1885, empezó a dar cuenta que existían datos en lo que decían los sujetos en sus propias enfermedades que provenían de un lugar que no era la conciencia, empezó a sospechar que tenía que haber otra instancia que no tenía que ver con la conciencia, y por eso le llamó lo inconsciente. Pero lo indagó a partir de la hipnosis o del método catártico. Es decir, que los métodos con los cuales indagaba esta otra instancia que no es el yo, tenían de alguna manera un efecto político. ¿Qué significa un efecto político? Significa que lo que hacen es forzar la subjetividad de alguien para que hable. Y el término forzar implica una relación de poder. Entonces, lo que empezó a dar cuenta, poco a poco, uno de sus colegas, que fue con el único amigo que lo acompañó en esta aventura, que fue Joseph Breuer, ¿sí? Joseph Breuer, si ustedes toman el libro segundo de las obras completas de Freud, se llaman Estudios sobre la Histeria. Pero si se fijan, son dos los autores. Uno es Joseph Breuer y el otro Sigmund Freud. O sea que de los cinco casos clásicos de histeria, uno fue tratado por Joseph Breuer. Y Joseph Breuer, que trabaja con una paciente que ellos llamaron Ana O, Ana O un día llega con Joseph Breuer y le dice que está embarazada de él, de su propio médico. Y Joseph Breuer se espantó y lo que consideró es que la... Que Ana O estaba loca, que estaba delirando, y lo que hizo fue terminar el tratamiento. Y Freud, en lugar de espantarse por lo que estaba pasando, empezó a dar cuenta que existía un fenómeno nuevo al momento de tratar a las analizantes, especialmente mujeres, que es la transferencia. Lo que les estoy proponiendo es que la transferencia es un concepto más importante a veces que el inconsciente. Esto es un primer dato contraintuitivo. Fíjense cómo ya tenemos tres datos contraintuitivos de lo que normalmente aprendemos del psicoanálisis. O sea, que pensamos que el inconsciente es una sustancia que está guardada históricamente y le estoy diciendo que eso no es así, que es un proceso y que además es superficial. Dos, que el psicoanálisis... Su registro epistemológico es lo que se lee, en lo que se escucha, lo cual es contraintuitivo, porque primero pensaríamos que el inconsciente es una cosa oculta de manera visual. Y tercero, que la tercera cuestión es que el inconsciente sería el término fundamental, cuando lo importante sería la relación que tenemos con los sujetos. Es decir, el método catártico y el método hipnótico quedan sustituidos en el momento en que ocurre un fenómeno como la transferencia. ¿Y qué es la transferencia? Que el analizante utiliza su propia novela familiar como neurótico y la proyecta sobre la figura del analista. Es decir, va a poner al analista en el lugar de uno de los personajes de su propia historia. Y en ese sentido, un psicoanalista no puede ser neutral. Y entonces esto plantea nuevamente un problema político. ¿Por qué un problema político? Al indagar lo inconsciente, y el inconsciente tiene una historia, el psicoanalista no está fuera de ahí. Es decir, solamente puede intervenir. Fíjense qué problema epistemológico más interesante. Yo solamente puedo intervenir en algo de lo cual yo soy parte. Yo no puedo indagar sobre lo inconsciente de una manera objetiva, sino siendo parte de ese mismo. De eso mismo.
En ese sentido, al psicoanalista se le paga para que él pueda de alguna manera desvincularse con la propia historia. Es decir, por un lado tiene un pie adentro del inconsciente, de la novela familiar del neurótico, del inconsciente, vía la transferencia, porque el analizante lo coloca en un lugar de la propia novela, pero al mismo tiempo ese lugar queda neutralizado en el momento en que se le paga. Por eso es bien importante también el pago en psicoanálisis, porque el pago en psicoanálisis implica que la manera en que yo me vinculo con el analizante queda neutralizada vía el dinero. Un problema epistemológico súper interesante. Pero en el momento en el que el analizante coloca al analista en el lugar de alguien de su novela familiar como neurótico, que puede ser el padre, la madre, el hermano, el amigo, el maestro, el primo, el tío, etcétera, etcétera. En ese momento, lo cual es además muy complicado, porque para un analista tiene que entender que cada caso es único y tiene que saber en qué lugar el analizante lo coloca al analista en su propia, en su propia novela familiar como neurótico. Pero en el momento en que el analizante coloca al analista vía la transferencia en un lugar de su propia historia, le está otorgando un poder. Y entonces vuelve a reaparecer el problema político. ¿Se entiende? En ese sentido, la transferencia es un concepto mucho más interesante. Que pone en cuestión la hipnosis y el método catártico. Cuando Freud empieza a trabajar con una de sus, de sus analizantes, que es Emmy von N., todo esto lo pueden encontrar en este estudio sobre la histeria. Son cinco casos. El Emmy von N., hay un momento, fíjense, si quieren lo cito. Dice, le pregunta, está haciendo una serie de. Freud va escribiendo el caso y comenta lo siguiente cuando le está preguntando a su paciente, a Emmy von N., le dice lo siguiente: por algún camino, voy citando, por algún camino doy en preguntarle por qué he tenido dolores de estómago y de dónde provienen. Yo creo que en ella los dolores de estómago acompañan a cada ataque de sopsia. Su respuesta, bastante renuente, fue que no lo sabe. Entonces, le doy un plazo hasta mañana para recordarlo. Y hete aquí que me dice, con una expresión de descontento, que no debo estarle preguntando siempre de dónde viene esto y esto otro, sino dejarla contar lo que ella tiene para decirme. Este es un momento crucial para el psicoanálisis. Es el momento en el que Freud entiende que su actitud como científico debe de cambiar. Es decir, que no debe de preguntarle esto o lo otro, sino que se debe de callar la boca y escuchar. Y en ese momento, Freud empieza a entender que lo que tiene que hacer es callarse la boca. Y es cuando tiene que inventar un método para poder indagar lo inconsciente, que no es interrogar. Si se fijan, interrogar puede ser incluso hasta policíaco. Preguntar esto y lo otro es una forma policíaca. Lo que hay que hacer es callarse la boca para producir un vacío. No se trata de un vacío de indiferencia, sino un vacío que produce una caja de resonancia para que el analizante pueda escucharse a sí mismo. Y entonces a eso le va a llamar asociación libre. Esa es la regla de oro. A lo primero que se le dice a un analizante es, usted viene aquí y hable de lo que le venga, lo que le pase por la cabeza, aunque le parezca ridículo o le avergüence. Entonces, es bien interesante porque el psicoanalista lo que tiene que hacer es colocarse en una posición. Fíjense qué interesante. El analizante llega y lo primero que intenta hacer es poner al analista en un lugar de poder, en su propia historia. Y lo pone en un lugar de poder y la tentación del psicoanalista es ejercerlo, es decir, por medio de hipnosis, sugestionarlo o por medio de superación personal, decirle qué tiene que hacer en su vida. Pero lo que hace un psicoanalista es
El poder del psicoanalista es renunciar al poder que le ha dado el analizante para poder producir un vacío que haga resonar, ¿sí?, aquello que habla en el propio analizante más allá de lo que él quiere. Es bien interesante este problema. Si ustedes piensan esto más allá de una cuestión clínica, tiene consecuencias políticas. El poder del psicoanalista es no ejercer su poder. Eso se le va a llamar el método de la asociación libre. El psicoanalista, fíjense qué interesante, el psicoanalista es colocado en un lugar de poder y la única manera de ejercerlo es dessubjetivándose. El lugar del psicoanalista es el lugar de un objeto. Al psicoanalista, de alguna manera, también se le paga como se le pagaría una prostituta. Es decir, se le paga para que juegue el lugar de alguien en mi propia historia. Te pago a ti para que te calles y me dejes usarte para poder escucharme a mí mismo. Es muy interesante eso. El psicoanalista, su lugar es el lugar de objeto. El psicoanalista no puede subjetivarse, sino solamente puede ser un objeto para ser usado por la historia del otro. Pero fíjense qué interesante, en términos políticos y en términos éticos es muy difícil poder sostener el lugar de un analista, porque entonces el analista la primera tentación que tiene es curar o ser empático. La empatía y el querer curar al otro no son sino formas de ejercer el poder. De hecho, cuando algunos analistas me piden controlar casos o supervisar casos, es decir, que quieren saber leer. ¿Qué significa supervisar o controlar un caso? No significa que yo les dé técnicas, sino significa que yo pueda dar mi opinión sobre cómo leer ese caso. Pero una de las preocupaciones que tienen muchos de los psicoanalistas que vienen a controlar casos conmigo, ¿sí?, es que no sé si los estoy ayudando. Y una de las primeras respuestas que le doy es: ¿usted no cree que en su vida ya hay un montón de personas que lo quieren ayudar? Lo que busca un analista no es ayuda, sino una función distinta. Necesita alguien que se calle la boca para que pueda el propio analizante escucharse. ¿Se entiende la diferencia? Es decir, que en términos acontecimentales, Freud descubre una profesión nueva que no existía antes. Es una profesión en donde el experto, el profesional, tiene que saber callarse y escuchar en lo que lee, es leer en lo que escucha. ¿Hasta aquí voy bien? Sí. Junto a eso, el psicoanalista tiene que saber leer en lo que se escucha, ¿sí?, y a eso le llamo atención flotante. Es decir, por un lado está el analizante que va a hablar libremente, pero la contraparte. Profesor Carlos, tiene su micrófono en silencio. Acabo de ponerlo en el chat. La contraparte que es Gleichbleibende Aufmerksamkeit. Gleichbleibende Aufmerksamkeit significa Aufmerksamkeit es atención. Y Gleichbleibende significa gleich es parejo o igual. Y Schwebende es flotante. Es atención parejamente flotante, es decir, que yo no tengo que tener ningún preconcepto de lo que voy a escuchar, que todas las palabras flotan, y entonces lo que escucho a un analista es, en principio, todas las palabras igual. Lo que empieza a escuchar entonces un analista es que se va repitiendo una palabra y una palabra, y ahí es donde puede interrogar algo o preguntar sobre algo, y ahí es donde se empieza a construir el propio caso. ¿Me explico? En ese sentido, una de las cosas más interesantes que empiezan a ocurrir es que el propio analista tiene que ser muy cuidadoso en que las palabras que utiliza para poder intervenir
tienen que venir del propio analizante. Lo que hace el analista es escoger las palabras que está utilizando el analizante para regresárselas y producir algo distinto. Hay una película muy bonita, que es la primera película que se ha hecho sobre Lacan. El título de la película se llama Adieu Lacan. Es de 2021. Adieu Lacan se trata sobre una paciente que tuvo Lacan, Betty Milan, brasileña, que fue a analizarse con él. Y un director canadiense hizo una película. Y en la ficción de la película, que además es grabada de manera muy interesante, los tomas de la cámara, toda la puesta en escena es muy interesante. Hay un momento en donde el personaje ficticio de Lacan, no sé, no, nunca dijo eso Lacan como tal, dice algo bien interesante. Dice: es increíble que haya gente que nunca se ha escuchado en la vida y que se va a la tumba sin haberse escuchado una sola vez. ¿Te dan cuenta entonces de la radicalidad de lo que implica epistemológicamente que el analista se coloque, que el analizante coloque al analista en un lugar de poder y el analista, en lugar de usarlo, lo que hace es objetivizarse, dejarse usar por el analizante para poder producir un vacío que haga resonar la voz y sus palabras? Es muy interesante porque entonces volvemos al problema de la relación con la modernidad. Es decir, que hoy en la modernidad la forma en que nos relacionamos con el mundo es de manera visual, no auditiva, o no de lectura, o no lingüística, para ponerlo en otros términos, ¿eh? O sea, que lo que se le ha dado en llamar el giro lingüístico en la filosofía, quizá también sea un retorno de lo reprimido de cómo los humanos nos hemos vinculado con el mundo. No vía el lenguaje, sino vía la visualidad, vía la imagen. Y quizá eso correspondería a la modernidad. ¿Qué tal? Esa es la pregunta que también lanzo. ¿Qué tal si la modernidad, y a saber dónde empieza la modernidad, filosóficamente empezaría con el pienso, luego existo de René Descartes? Y de ahí se desprenden un montón de consecuencias, pero ¿qué es el individualismo? ¿Qué es la relación visual con el mundo? ¿Qué es la relación con la imagen del mundo? Algo que también menciona Heidegger. Entonces, un filósofo como Michel Foucault dirá unas palabras muy lindas a propósito de la invención del psicoanálisis y va a decir que Foucault lo que va a decir es que con la fundación de la modernidad solamente es posible, es decir, la ilustración, la modernidad, la relación con el mundo es a partir de la razón a un costo. Para que se pueda fundar la razón, para que se pueda fundar la modernidad, tiene que excluir la locura, es decir, la sinrazón. Y por eso Michel Foucault celebra en su tesis de doctorado de Estado, que es una tesis que dura 10 años en redactarse y que son tres libros de 600 páginas, lo que él va a decir es que el psicoanálisis es la única práctica que ha podido restablecer un diálogo con la sinrazón. Entonces, nuevamente, lo que les estoy diciendo es que la profesión del psicoanalista bien es posible por la modernidad, pero al mismo tiempo por su reverso. Es decir, todo aquello que la modernidad excluye, el psicoanálisis puede hacerse cargo de esto. Bien. Entonces, voy planteando lo que estoy diciendo de otra manera. Hay una relación, entonces, entre escucha y poder. Esa es la primera consecuencia que se desprende. Es decir, que escuchar comienza por renunciar al ejercicio del poder que me es atribuido. Escuchar implica desidentificarse a los personajes que ejercen el poder.
¿Cuáles son los personajes que ejercen el poder y por qué el psicoanalista tiene que desidentificarse de ellos y objetivizarse como si fuera un objeto para ser usado por el otro? ¿Cuáles son los personajes ¿cuáles son los personajes que ejercen el poder? El jefe, el padre, la madre, el profesor, el médico, el sacerdote, el psiquiatra o el experto. Y de alguna manera, el psicoanalista, para poder escuchar, tiene que salir de sí y suspender su propia perspectiva. Ahora, hasta ahora, pareciera ser que solamente es una relación entre la escucha y el lenguaje, lo que se lee, lo que se escucha. Pero si ustedes saben, el psicoanálisis también se plantea preguntas sobre la relación con el cuerpo y la sexualidad. ¿Cómo estaría vinculada la cuestión de escuchar y la creación de una caja de resonancia para que el analizante pueda escucharse a sí mismo? ¿Cómo estaría vinculado con el cuerpo? Ya la idea de caja de resonancia implica que hay una relación con el cuerpo, una relación de eco. La voz no es lo mismo que el propio lenguaje, ¿se dan cuenta? Si ustedes recuerdan, Freud plantea que existen dos pulsiones, la pulsión anal y la pulsión oral. Lo que hace Lacan es hacer un doble movimiento, que es muy interesante. Eso es para tener una reflexión sobre la relación que tenemos los psicoanalistas con el cuerpo. Lo que hace Lacan es un doble movimiento. El primer movimiento que hace es plantear que existen dos pulsiones más, que es la pulsión invocante y la pulsión escópica, es decir, la relación con la mirada y con la voz. Es decir, que cada una de las pulsiones tiene una relación con un objeto. En la pulsión oral con el pecho, la pulsión anal con los restos o con la mierda, la pulsión invocante con la voz y la pulsión escópica con la mirada. Pero el problema es que lo interesante no son los objetos, y aquí viene el segundo movimiento. Repito, el primer movimiento es introducir dos nuevas pulsiones y el segundo movimiento es pensar que la relación no es con el objeto, sino con los bordes. Y lo que dice Lacan es que lo que hace que se erotice la relación con el cuerpo no es su relación con el objeto, sino que cada una de estas pulsiones tiene una relación con un borde. Es decir, los párpados, la oreja, el ano o la boca, lo importante no es que sean agujeros, sino que tienen bordes. Dicho de otra manera, lo importante es frotar el borde. Eso es lo erótico. Si se dan cuenta, lo importante, discúlpenme el lenguaje ahora un poco más vulgar, pero no, lo importante no es que un pene se introduzca en una vagina o que una vagina se pegue con otra vagina, sino que se froten. Lo importante no es tomar con la mano un pecho, sino frotar el pecho. Entonces, más erótico que tomar un objeto es frotar el borde. Y esto es muy interesante, porque ¿qué tiene que ver toda esta reflexión con la cuestión de la voz y de la escucha y el poder? Que es una reflexión muy profunda en términos de qué relación tenemos los humanos con el cuerpo, en términos existenciales. Y es lo siguiente: el único orificio que no tiene cierre es la oreja. Y entonces el humano queda para siempre dominado por la voz del otro. ¿Me explico? De tal manera que es muy difícil, epistemológicamente es muy difícil poder distinguir mi voz de la de otros. Entonces, parte de un análisis es poder escuchar la propia voz en lugar de las voces superyoicas o de las voces de mi madre o de los jefes o de mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Si ustedes saben, uno de los problemas del autismo es que no hay bordes auditivos. Y por eso uno de los primeros gestos de un autista es que son sumamente sensibles, no pueden distinguir entre yo y el otro, vía las voces. ¿Sí? Entonces, lo que quiero señalar es que además de que el psicoanálisis
su escucha comienza por renunciar al ejercicio de un poder que le es atribuido, eso, el ejercicio del poder también se vincula por medio de los cuerpos. Esto también es un axioma típico foucaultiano, es decir, que toda relación de poder va a tener un registro último en el cuerpo. El cuerpo en psicoanálisis es un cuerpo de alguna manera espectral, es decir, la corporalidad pasa por la voz. Bien. En resumen, para escuchar, no hay que dejarse naufragar en innumerables tentaciones. Ejercer el poder, obedecer a las expectativas o defender mi propia imagen. Imagínense todo lo que tiene que hacer un psicoanalista para poder colocarse en un lugar de escucha. Repito, no ejercer el poder, no obedecer a las expectativas y no defender mi propia imagen. Es por esa razón que en un texto que es el texto más político de Lacan, uno de los más políticos, que se llama La dirección de la cura y los principios de su poder, él dice que el psicoanalista tiene que pagar de tres formas. Tiene que pagar con su palabra, tiene que pagar con su persona y tiene que pagar con su juicio íntimo. Son tres renuncias. Es decir, ¿qué significa que tengo que yo como analista pago con mi palabra? Significa que la palabra que yo suelto, ¿sí? Ya no puedo renunciar a ella y va a tener efectos en el analizante. Y por eso el psicoanalista tiene que tener mucho cuidado en utilizar las palabras que el analizante utilizó. Son las más efectivas. A veces utilizamos palabras que no vienen del analizante, pero entonces siempre hay que esperar cuál es la reacción del analizante para ver si acepta o no esa palabra. Segundo, paga con su persona. Significa que se deja usar como objeto para la propia novela familiar del neurótico. Y significa que yo, si un paciente considera que yo soy casado cuando no lo soy, o que soy gay cuando no lo soy, o que robo libros cuando no me los robo, yo no digo si sí o si no, yo me dejo usar por la propia historia para que el analizante pueda continuar. Eso significa pagar con su persona, que todo lo que imagine el analizante de mí, yo voy a tener que aceptarlo en un punto. Y tercero, voy a pagar con mi juicio íntimo, es decir, que no, yo voy a tener que acompañar al analizante a que lleve hasta las últimas consecuencias su discurso, aunque no esté de acuerdo en lo que va a decidir. Si yo estoy en contra del aborto y el analizante va a abortar, o si yo considero que no debe estar con tal novio o con tal novia, eso no lo puedo decidir yo. Yo tengo que suspender mi juicio íntimo. Y lo que tengo que hacer es aconsejar de manera inmanente a partir del propio discurso del analizante. No es que los analistas no recomendemos cosas, pero no los recomendamos en tanto sujetos o individuos, sino en tanto lector de su propia historia. Entonces yo le puedo decir a un analizante: usted ya conoce lo que es salir con ese tipo de hombres. ¿Quiere que se repita? Yo no le voy a decir lo que yo considero que es mejor para ella, sino lo que en su propio discurso se desprende de lo que ella misma ha dicho. Bien. Voy a leer una cuestión más. Y si quieren, vamos a las preguntas, ¿sí? Es algo muy sencillo lo que quise mostrar lo que he querido mostrar el día de hoy, pero miren, no me gusta mucho citar a este filósofo, pero lo voy a hacer, ustedes conocen a este filósofo coreano que está nacionalizado alemán. Ustedes ya saben quién es, Byung-Chul Han, ¿no? Lo escribo. Byung-Chul Han. Él tiene un libro que se llama La sociedad del cansancio. Y fíjense lo que dice en La sociedad del cansancio. Dice lo siguiente, cito: en el futuro habrá posiblemente una profesión que se llamará oyente,
A cambio del pago, el oyente escuchará al otro atendiendo a lo que dice. Acudiremos al oyente porque aparte de él, apenas quedará nadie más que nos escuche. Hoy perdemos cada vez más la capacidad de escuchar. Lo que hace difícil escuchar es sobre todo la creciente focalización en el ego, el progresivo narcisismo de la sociedad. Narciso no responde a la amorosa voz de la ninfa Eco, que en realidad sería la voz del otro. Así es como se degrada hasta convertirse en repetición de la voz propia. Escuchar no es un acto pasivo. Se caracteriza por una actividad peculiar. Primero tengo que dar la bienvenida al otro. Tengo que afirmar al otro en su alteridad. Luego atiendo a lo que dice. Escuchar es prestar. Es un dar. Es un don. Es lo único que le ayuda al otro a hablar. No sigue pasivamente el discurso del otro. En cierto sentido, la escucha antecede al habla. Escuchar es lo único que hace que el otro hable. Yo ya escucho antes de que el otro hable o escucho para que el otro hable. La escucha invita al otro a hablar, liberándolo de su alteridad. El oyente es una caja de resonancia en la que el otro se libera hablando. Es la página 47 de La Sociedad del Cansancio. La pueden encontrar en PDF gratis ahí en internet. Lo buscan y ahí está. Pero continúa Byung-Chul Han diciendo lo siguiente, y es increíble que no menciona el psicoanálisis. Estoy seguro que tuvo la tentación de decirlo, pero se quiso también apartar de esto. Es la profesión del psicoanalista, escuchar. Y continúa un poco más adelante y dice lo siguiente. Vuelvo a citar. La actitud responsable del oyente hacia el otro se manifiesta como paciencia. La pasividad de la paciencia es la primera máxima de la escucha. El oyente se pone a merced del otro sin reservas. Quedar a merced es otra máxima de la ética de la escucha. Es lo único que impide que uno se complazca de sí mismo. El ego no es capaz de escuchar. ¿Se dan cuenta? O sea, el analista queda a merced del analizante. Se invierte la relación. Al analista se le otorga un poder y el poder que tiene el analista es de no utilizarlo para poder crear un vacío de la escucha. ¿Se entiende? Y si se fijan, Byung-Chul Han no es tonto. Lo que está encontrando es que hay una relación ética y una relación política con el lugar del que escucha. Es muy interesante. De paso, quisiera decir lo siguiente. No sé si se dan cuenta que en ese sentido, tienen mucha razón las feministas cuando dicen que el hombre interrumpe, interrupting se llama, ¿no? O descalifica, gaslighting, o se apropia de lo que dice el otro, bro-prieting, ahorita los escribo, y o determina el sentido de lo dicho por la mujer, que es el mansplaining. Repito, el hombre interrumpe a la mujer, es interrupting, o descalifica a la mujer, gaslighting, o se apropia de lo que dice la mujer, que es el bro-prieting, o determina el sentido de lo dicho por la mujer, que es el mansplaining. Y si se fijan, es una relación de poder. Entonces el feminismo se juega también en denunciar la relación del poder a partir de la relación con el lenguaje, del hablar y el escuchar, ¿se dan cuenta? Continúo con Byung-Chul Han, porque lo que es increíble es cómo lo dice tan claramente. Y dice lo siguiente, continúa en la página 48. Dice, la escucha tiene una dimensión política. Es una acción, una participación activa en la existencia de otros y también en sus sufrimientos. Es lo único que enlaza e intermedia entre hombres para que ellos configuren una comunidad. Hoy oímos muchas cosas, pero perdemos cada vez más la capacidad de escuchar a otros y de atender a su lenguaje y a su sufrimiento. Hoy, de alguna manera, cada uno se queda a solas con sus sufrimientos y sus miedos. El sufrimiento se privatiza y se individualiza, pasándolo a ser así objeto de una terapia que trata de curar el yo y su psique. Todo el mundo se avergüenza, pero cada uno se culpa a sí mismo de su endeblez y de sus insuficiencias. No se establece ningún enlace entre mi sufrimiento y tu sufrimiento.
se pasa por alto entonces la sociabilidad del sufrimiento. Fin de la cita. Si se dan cuenta, aquí mi crítica a Byung-Chul Han, me parece que es correcto todo lo que está planteando, pero mi crítica es que él coloca la cuestión del lado del yo. En psicoanálisis, el yo, decimos, en psicoanálisis lacaniano consideramos que el yo está constituido a partir de imágenes. En ese sentido, sí estaría de acuerdo con él. Y termino con esta frase de él para pasar a otro asunto y termino, unos 10 minutos y termino, ¿no? Y continúa diciendo lo siguiente en la página 49. La estrategia de dominio consiste en privatizar el sufrimiento y el miedo, ocultando con ello su sociabilidad, es decir, impidiendo su socialización, su politización. La politización significa la transposición de lo privado a lo público. Lo que sucede es más bien que lo público se disuelve en lo privado. La esfera pública se desintegra en esferas privadas, que es lo que se puede llamar psicologización, o lo que se puede llamar las redes sociales, que es una privatización de los sufrimientos. Quizá también por esa razón y por un mal entendimiento de lo que es el psicoanálisis, Byung-Chul Han no menciona el psicoanálisis como esto, sino que para él también sería algo a denunciar. ¿Soy claro? Entonces, ¿en qué coincidiríamos Byung-Chul Han y el psicoanálisis? En que la individualización pasa también por una relación con la imagen y que es un problema de la modernidad, y que lo que podría curar de esto a la modernidad sería la capacidad de poder alojar la palabra del otro. Esto puede parecer muy cursi, pero voy a decir lo siguiente. Esta es parte de lo que he estado hablando el día de hoy, lo voy a presentar la siguiente semana en República Dominicana, ¿sí? El Día del Refugiado es el día 20 de junio, y me invitaron a hablar sobre qué puede decir el psicoanálisis acerca de los refugiados. Y lo que voy a decir básicamente es que no se les escucha. No se escucha lo que tienen que decir. Poder crear espacios de escucha es algo súper importante. Es decir, en un hospital público, ¿sí? En una institución, en una universidad, lo que no hay son espacios de escucha, que además son muy sencillos de construir. El dispositivo de la escucha es algo que puede ser fácilmente portable. Nuestros colegas lacanianos brasileños tienen una práctica muy bonita, que es, se van a las plazas más importantes del país, y lo que hacen es montar una casa de campaña con dos sillas y ponen un letrero, aquí se escucha. Y se hace una fila enorme de gente que entra 20 minutos, media hora, para por primera vez ser escuchados por alguien. Y de eso trata su dispositivo clínico. ¿Qué pasaría si a toda esta gente que ha sido forzada a desplazarse de sus países e ir a otros, si se pudiera escuchar en su propia lengua, con sus propios términos, qué es lo que les ocurre? Como les decía, esta frase que aparece en la película Adieu Lacan, en donde el personaje de Lacan dice, hay personas que nunca en su vida se han escuchado y que se van a ir a la tumba sin haberse escuchado una sola vez. Digo una cosa más y empiezo a hablar de la relación con la democracia y terminamos, ¿sí? Hace un par de meses llegó una analizante a mi consultorio, ¿sí? Y lo que ella tenía era un síndrome de TOC, ¿no? Lo que ella llamaba el síndrome de TOC, es decir, que se tenía que estar limpiando todo el tiempo. Y una de las primeras cosas que le pregunté es si se limpiaba todas las partes del cuerpo o si había alguna en específico. Y lo primero que lo que me llamó la atención es que ella dijera que lo que más se limpia son los brazos. Ella sí continuó hablando, le pregunté por aquí, le pregunté por acá, y en algún momento ella dice, y esa fue
la gota que derramó el brazo. Claro, yo lo escuché. Y un psicoanalista no perdona el haber escuchado un lapsus. Y le dije, ¿cómo que la gota que derramó el brazo? Claro, ya había dicho brazo, que era la parte donde más se limpiaba. Y le digo, ¿qué es lo que se le ocurre cuando yo le digo brazo? Y le viene un recuerdo. Y el primer recuerdo que viene es que todas sus amigas se ponen celosas por su brazo. Y le pregunto qué ocurre con sus amigas. Entonces dice ella que todas sus amigas son unas metiches, son unas chismosas, que hablan mucho de ella. Poco a poco, a la tercera sesión, no lo dijo inmediatamente, ella trajo una historia, que es la historia de esta novela que se llama La Letra Escarlata. Usted sabe de qué trata. Y ella dice, ella es de una ciudad pequeña en la Ciudad de México, dice que ella a los 40 años decidió divorciarse de su esposo y que eso, lo único que le recuerda es que ella quedó en el lugar de la letra escarlata. Y que el hecho de que sus amigas le tengan envidia por sus brazos, sí, fue, acuérdense que además la letra escarlata se le ponía en el brazo, ¿eh? Ella, su sufrimiento venía en algún momento, después de varias sesiones, pudo decirlo, de no haber podido perdonarse por haberse divorciado hace 20 años de su esposo. Y ella terminó diciendo lo siguiente: nunca en estos 20 años había podido hablar de esto. Y por supuesto, hay una parte dolorosa. De no poder tener un espacio en donde poder hablar de algo que no había podido perdonarse en 20 años. Ese es el espacio que puede producir el psicoanálisis para poder hablar de algo que no es fácilmente tematizable. Y se dan cuenta, no solamente se trata de poner atención, sino de escuchar qué palabras utilizó. Si ella dice: esta fue la gota que derramó el brazo. Hay que escuchar eso, aunque parezca una locura. Termino con esto. Desde el punto de vista que queremos defender, entonces, el psicoanálisis no sería, como sugiere Foucault, parte de una pastoral cristiana que se ha inscrito como un deber llevar todo lo tocante al sexo, al molino sin fin de la palabra. El hecho de que las posibilidades de escucha estén desbordadas al punto en que, como ironiza Foucault, algunos han puesto sus oídos en alquiler, no se explica sola y sencillamente por la incitación a hablar del sexo o de esto o del otro. Con los ojos puestos en el problema de la dominación o de lo que Foucault llamó poder, nos parece más adecuado inscribir al psicoanálisis en una historia que, cuando se refiera a sus condiciones de posibilidad, lo haga denunciando la expropiación de la experiencia que es propia de la lógica del capitalismo. Aquí estoy metiendo una cuestión de cuál es la experiencia que se expropia, la experiencia de poder ser escuchado. Este arte de la escucha realiza un invalorable aporte a la teoría de la comunicación y a la democracia, que consiste en poner de relieve el espesor y la complejidad, y por ello la dificultad o quizás cierta imposibilidad del reconocimiento. En tanto nueva ciencia o arte de reconocimiento, el psicoanálisis permitió la escucha del dolor y la confusión expresadas como un negativo de las palabras. Escucha sus sueños, escucha sus equívocos, escucha el perderse en las palabras, escucha las elipsis, escucha las interrupciones y todo tipo de figuraciones indirectas. Y esto fue lo que investigó y puso al descubierto nuevas y múltiples formas a partir de las cuales el sufrimiento se sustrae de la posibilidad de hacerlo inteligible, de modo que ponerlo en común sin disfraces, es decir, arrancarlo de la esfera de la culpabilidad individual de las culturas con elevados niveles de represión excedente, como dice Herbert Marcuse. Si se dan cuenta, si el dolor no se expresa en términos del manual psiquiátrico o no se expresa en términos de la superación personal o de palabras psicologizantes, entonces no puede ser escuchado. Esto es muy triste porque hay un libro muy lindo, déjenme ver si lo tengo aquí.
se llama A la salud de los muertos, de Vinciane Desprez. Y ella lo que está, lo que está, el subtítulo se llama Relatos de quienes quedan. Y ella lo que está diciendo es que uno de los grandes problemas que tenemos en la modernidad es que lo primero que queremos hacer con los muertos es hacer un trabajo de duelo. Y dice, pero si eso no es posible, si los muertos están todo el tiempo con nosotros, los recordamos, sabemos cuándo es su cumpleaños, si va a ser más grande, más, si ya pasó nuestra edad o no. Y dice, ¿por qué? Porque la psicologización lo primero que hace es ponernos cuáles son los criterios de lo que tenemos que hacer con los muertos. Bueno, mutatis mutandis, lo mismo hacemos con nuestro sufrimiento. Nuestro sufrimiento queda psicologizado con categorías o de la psicología, o de la psiquiatría, o de la medicina, ¿me explico? O de la superación personal. Lo que hace el psicoanálisis es despojarse de todo tipo de conceptos y escuchar al propio analizante en sus propios términos. Continúo. La escucha es un arte que desnuda distintos niveles en un acto de habla. Algunos de ellos, por bien conocidos, son desconocidos. Entonces, ¿no será que porque hay una demanda insatisfecha de escucha que los oídos se ponen en alquiler? ¿Cabe la posibilidad de demandar que los oídos se alquilan porque el reconocimiento, al menos un reconocimiento mínimo que estructure la identidad provisoria, debe ser comprado como cualquier otra mercancía? Quizá no sea sensato explicar la ciudad del psicoanálisis como un producto del capitalismo, pero bien vale preguntarse por la expansión masiva del campo psi en estos términos. ¿No será porque hay una ausencia o una incapacidad generalizada de reconocimiento que cierta escucha se profesionaliza y se universaliza? Mientras que Charcot, ya saben quién empezó a investigar a las histéricas, ¿sí? Que recibía pacientes a los cuales para observarlos mejor los escuchaba lo menos posible, Freud refinó, Charcot fue maestro de Freud, ¿eh? Freud refinó su escucha hasta convertirla en un arte y en una nueva crítica. Es decir, que no es una escucha pasiva. No es casual que Foucault, que conocía muy bien a Zaratustra, el Zaratustra de Nietzsche, afirmaba la necesidad de escuchar con nuevos oídos y llama a Freud el oído más famoso de nuestra época. Ahora sí termino. Si bien la democracia depende tanto de la abolición de las jerarquías sociales, isonomía, como de la posibilidad de hablar libremente sobre la ley y segoría, Freud pondría de relieve la relevancia de la escucha profunda, la que hace y da lugar a la palabra del otro, a la articulación verbal de la angustia antes inefable e inescuchable, aunque dicha. Freud escucha, reconoce y muestra que el hablante se niega a escuchar. Propicia la emergencia del deseo del otro, tanto como su autorreconocimiento por la vía de la devolución de la palabra del otro, pero ya resignificada. Ello contra la sugestión y contra las estrategias de aniquilación represiva del deseo. Si la democracia es en su unidad mínima un acto de habla, es decir, el uso de la palabra en los espacios públicos, ese acto de habla supone una escucha. Si se fijan, la burocracia o la tecnocracia lo que hacen es cerrar la posibilidad de que haya lugares de escucha. Y eso es un problema para la democracia. Ambos momentos imbricados, es decir, el del habla y de la escucha, es una relación recíproca. De cara a la proliferación de los monólogos de muchos y en medio de la neurosis expansiva, el médico Freud asume la responsabilidad de la escucha. No solo deja hablar, arranca las palabras y las experiencias de su ahogo en la corriente psíquica y cultural dominante. Brinda herramientas para deshacer la censura y la autocensura motorizadas por la moral convencional. Escucha el dolor del analizante y es capaz de abrir las tinieblas de la confusión para que exista un rayo de luz que alcance el corazón de ese sufrimiento. Ese movimiento reflexivo inédito es ya en sí mismo potencialmente curativo y politizador en la medida en que rompe el hechizo del aislamiento, incluso de la huida en la multitud, recogiendo la llamada del otro, que es en principio una botella echada al mar.
está en manos del analista poder abrir esa botella y leerla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido profesor Carlos. Una conferencia bastante interesante, que a pesar de que usted diga que en algún minuto de la intervención eran cosas, a mí me parece que hay mucha profundidad y me quedé pensando sobre todo en los pagos que usted habla, el pago con la palabra, esa triada que establecía, que tiene mucha relación para entender los objetos de la educación inclusiva y poderlo deslindar con cosas que a veces se confunden. Me quedé pensando como en una interrelación de análisis, pero creo que mucho de esto, de la pregunta por la escucha acá que usted ha manifestado, es fundamental para redefinir las relaciones de alteridad, por ejemplo, que tanto se hablan en este campo de la inclusión y que podríamos salir de esa mirada tan reduccionista. Yo quiero agradecer profundamente esta intervención porque nos pone en otro escenario de análisis, en un escenario para quienes procedemos de la pedagogía que no es tan habitual y que da muchas luces en términos de análisis. Yo invitaría a los demás compañeros y compañeras que están conectados que pudieran encender su cámara en este momento para que si hay preguntas, comentarios, las podamos efectuar al profesor y aquellos que tengan preguntas pudiesen levantar la mano que da la opción de levantar la mano que da la plataforma. Ya tenemos unos minutos para consultas, preguntas, comentarios. Verónica, adelante. Bueno, gracias. Sobre todo, agradecer la participación buenísima del doctor Carlos Gómez. Y en esto, doctor, a mí me interesa mucho, pues estoy en el área de la docencia universitaria y entiendo que desde nuestro rol podemos reflexionar sobre cómo poder mejorar este papel de una mejor escucha con nuestros estudiantes. Y nosotros, pues, yo veía la relación un poco con la psicología individual de Alfred Adler, ¿verdad? Y con mis estudiantes vemos un libro que se llama Atrévete a no gustar, y en donde un diálogo del famoso filósofo con un joven nos da un enfoque bastante distinto e interesante para los chicos también. Y nos ayuda también como docentes a través de una herramienta que viene a abonar a que los estudiantes comiencen también a reflexionar sobre ellos mismos, porque solo los acostumbramos dentro de la academia a escribir de toda la realidad, pero no de nosotros mismos. Entonces ellos pueden encontrar. Y esto de saber escuchar, yo recuerdo que hace poco leí una en una página en internet, no la recuerdo ahorita, pero hay una biblioteca humana en Dinamarca, donde no prestan libros, sino que ya están prestando personas, son personas las que están sentadas y no son páginas de libros las que se van pasando, sino es la vida de las personas. Entonces es interesante lo que usted mencionaba. Y ahora, escucha, sabemos que no solo hay que escuchar con el oído, sino ver el comportamiento, el lenguaje no verbal, cuando se quiebra la voz, por ejemplo, sabemos que hay un punto de dolor por ahí. Cuando nuestros estudiantes se comportan de cierta forma, podemos identificar a través de los ademanes o si repite mucho una palabra, o qué fue lo primero que me dice, una cosa es el problema nombrado y la otra el problema que no ha nombrado. Entonces, no solo escuchar con los oídos, sino que tener todas estas herramientas que me parece súper interesante porque dentro de la psicoterapia podemos apoyar a muchos y no necesariamente siendo psicólogos de profesión, ¿verdad? Pero a mí me encanta mucho esta área. Así que esa era mi participación, darle las gracias y parte de mi opinión. Muchas gracias. A ver, hay otras dos manos levantadas y me interesaría mucho escuchar a la persona que está haciendo referencia a Freire, por favor. Entonces está Ivonne, está Stephanie y la persona que está preguntando sobre Freire. No, yo no. Buenas tardes, yo soy Buenas Ivonne. tardes. Si no, no pregunto sobre Freire, sino que me hace pensar
Yo soy maestra universitaria de lenguaje y filosofía. Y reivindico profundamente el pensamiento y las voces latinoamericanas. Y dentro del sílabus y el proyecto que tengo con mis estudiantes, dignifico y hago visible la necesidad de la escucha, ¿no? Como una habilidad social y cultural que hemos ido perdiendo con miras a europeizarnos. Entonces nosotros en América Latina somos culturas orales por tradición y por historia, y poco a poco la escuela ha dejado eso de lado. Y pues tú sabes que Freire hace un ejercicio bastante profundo sobre el proceso de escucha, y pues tú me hacías pensar en eso y ratificar que los maestros, no solamente los que somos del lenguaje o de las áreas de las humanidades, debemos hacer un ejercicio experiencial en el aula con los chicos, porque pues cada día escuchamos menos, ¿no? Entonces esos vicios se llevan a la escuela, y con todo esto de la individualización y la competencia mundial, pues no escuchamos, ¿sí? Entonces pues era como decir, oh, mira, tu discurso me permite a mí como ratificarme y seguir apostándole a un paradigma latinoamericano. Era eso, profesor. Gracias, muchas gracias. Sí, Stephanie. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Pues yo tengo dos preguntas, que en ese esquema de comunicación entre la persona que escucha y la persona que habla, en el psicoanálisis, si dentro de esa conversación hay unos códigos que para la persona que está hablando son evidentes y que le permite entender hacia dónde va la conversación o hacia dónde va ese encuentro, ¿no? Ese es un tema. Lo otro es la finalidad. ¿Cómo no perderse, digamos, y hacia dónde apunta esa escucha, ¿no? Si debe tener una orientación específica, teniendo pues en cuenta los temas que estamos abordando acá, o más bien obedecen pues a las necesidades de la persona que les manifiesta al momento de querer ser escuchada, ¿no? Entonces, bien, eso es una muy buena pregunta. A ver, a mí me gustaría poner ejemplos muy precisos. Ya puse un ejemplo, el de esta analizante que utilizó una palabra que era equivocada, la gota que derramó el brazo. Pero incluso le excedía a ella, pero lo que hace un psicoanalista es tomarse las palabras al pie de la letra, no tratar de encontrarle un sentido detrás, simplemente decirle, si ella ya dijo el brazo, que lo que se limpia más es el brazo, y dice, es la gota que derramó el brazo, solamente que uno esté sordo no puede escuchar. ¿Y por qué uno se ensordece? Porque tratamos de encontrarle un sentido detrás. No hay ningún sentido detrás, ¿eh? Entonces, esta experiencia de la biblioteca humana, yo doy clases en la Universidad Iberoamericana de Comunicación y Psicología, y una de las primeras cosas que hago es que ellos puedan escuchar. Y entonces tienen que diseñar o rediseñar objetos comunicativos. Y una chica trajo exactamente este ejemplo, el de la biblioteca humana. Es decir, que en lugar de sacar un libro, lo que haces es platicar con una persona. Una persona es un libro que empieza a platicar de su historia. Pero entonces yo le dije, lo que hay que hacer es cambiar las reglas, le dije. Con el psicoanálisis puede haber una regla. Le voy a decir exactamente qué fue lo que ella hizo. No solamente se trata de escuchar y decir, ay, qué lindo lo que me estás diciendo, sino poder subrayar una palabra que la otra persona no había podido escuchar ni en ella misma. Y fue maravilloso el ejemplo, lo que le ocurrió. ¿Qué significa eso? Piensen en esto, fíjense. Voy a poner otro ejemplo. Llega un analizante a mi consultorio y el analizante es italiano. Y me dice que, ¿en qué idioma hablamos? Si en italiano, en español o en inglés. Y yo le digo, ¿con cuál? Le dije, a ver, ¿con cuál se siente usted más cómodo? Con el italiano. Le dije, yo no sé italiano. Pero lo primero que le venga a la cabeza, si le viene en italiano, dígalo en italiano. Y después ya me lo explica en inglés o en español.
Fue súper interesante porque en la primera sesión él empezó a hablar entre en inglés y entre español, y la palabra que más repetía era al revés. Es que en Italia es así y en México es al revés. Y es que así es en Italia y aquí en México es al revés. Hasta que le digo, ¿qué es esto de al revés? Y cuando le pregunto por la palabra al revés, es la primera vez que en su vida alguien escuchaba la palabra al revés, ni él mismo la había escuchado, empezó a decir una historia de su infancia que tenía que ver con la palabra al revés. Entonces, es bien interesante porque eso es lo que, esa es la distinción entre lo imaginario y lo simbólico en Lacan. En Lacan el inconsciente es lo simbólico, no lo imaginario, todo lo que uno tiene en imágenes, sino en las palabras. Hagan este ejercicio. Ustedes escuchen a una persona y en lugar de entender qué es lo que está diciendo, solamente escuchen qué palabra es la que más repite. Y ustedes utilicen esa palabra y van a ver que tienen un mejor contacto con esa persona. Aunque ustedes no entiendan nada de esa palabra. ¿Sí? ¿Alguien quiere poner un ejemplo? Ivonne, por favor. Sí, una, no sé, aquí en Colombia, Bogotá, una de las cosas que más se repiten tanto estudiantes como profesores, y yo como soy tan tiquismiquis con el lenguaje, es una muletilla que es, digamos, en mi generación la palabra que se repetía era o sea, ¿no? Entonces yo hago el llamado de atención a los estudiantes sobre el digamos, o otra palabra que utilizan es yo siento que, ¿no? Se ha convertido en una moda estar pensando en un concepto, y entonces yo siento que el autor dice, yo siento que, y yo les hago el llamado de atención sobre esa palabra, porque la usamos tanto y a veces hasta cuento el número de veces que alguien que está hablando puede repetir la palabra. Sí. Ese ejemplo podría servir para lo que tú sí, estás hablando. Pero no para corregirlo, pero no para corregirlo, sino para saber cómo una generación se vincula con el mundo. ¿Por qué hoy esta generación, en lugar de decirles, ustedes hablan mal y nosotros bien? No, yo no hago eso. ¿Por qué esta generación utiliza esas palabras? Uh-huh. ¿O por qué esta persona, por qué este analizante, en lugar de decir madre, le dice mamá, o su nombre propio, o ella? O sea, es muy interesante la manera en que expresa alguien eso. Es como una especie de reflejo para que la otra persona identifique sus propias cosas o algo así. Es mejor que eso. Es mejor que eso. No es un espejo porque eso está en lo imaginario. Y esa es la idea que siempre tenemos de poder reflejar al otro, es subrayar la palabra que la otra persona está repitiendo. Otro ejemplo. Una paciente llega y empieza a hablar de las listas hasta que le pregunto que qué es esa palabra. Y entonces, lo primero que le viene a la cabeza es la asociación libre. Después de que yo le pregunto, es decir, ella habla y empieza a repetir listas y listas y listas hasta que yo le digo, ¿qué es esa palabra? Y ella empieza a decir, es que en mi vida siempre tuve que ser la lista del salón. Y siempre que tenía que estar lista para salir. Mi mamá siempre me decía que tenía que estar lista. Y además, la manera de poder organizarme en mi vida era haciendo listas. La palabra lista es una palabra del inconsciente. El inconsciente está estructurado como un lenguaje. Yo no sabía, o sea, no le puedo asignar a la palabra lista nada más que lo que el propio paciente traiga. Es así como, por ejemplo, en la lengua mexicana, no sé cómo sea en Chile, no sé cómo sea en Panamá, no sé cómo sea en Colombia, pero una palabra que no existe en el español ibérico, o sea, en el español de España, es la palabra enojado. Yo estoy casi seguro que el 90% de mis pacientes van a tener un problema con la palabra enojo, que tiene que ver con el ojo. Es interesantísimo. Una amiga me decía una cosa súper interesante. Disculpen ahora el ejemplo más, un poco más vulgar. O sea, lo que decía es que todos los dichos en Argentina, no, espero que haya alguien aquí en Argentina que me lo confirme, dice, el erotismo de los argentinos, hombres y mujeres, pasa por el culo.
todas las expresiones, te vas a caer de culo, no sé qué del ojete, y se, en realidad toda su forma sexualizada pasa por el culo. Voy a poner un ejemplo colombiano, ¿eh? Y hace poco fui a Bogotá y yo tuve una novia caleña y no era casualidad, entonces entendí, ¿sí saben cómo se dice tener relaciones sexuales en Colombia? Comerse. O sea, imagínense toda la relación que tienen los colombianos y las colombianas con la sexualidad y la comida. Me recordé todas las, o sea, siempre que estaba con esta novia, la parte más erótica era cuando ella hacía de cocinar. Entonces, la sexualidad colombiana es distinta que la mexicana simplemente porque la palabra es comerse y no cogerse, o follar, o otro tipo de cosas. A eso me refiero, a poder empezar a poner atención en las palabras. Si ustedes escuchan a un niño o una niña en la escuela, escuchen qué palabra repite más y por qué utiliza una expresión que aparentemente no tiene ningún sentido, y pregúntenle por esa palabra. Y entonces van a tener una mejor conexión con esa persona en lugar de tratar de entender qué dice, qué hay detrás de esa palabra. Simplemente escuchen esa palabra y aunque ustedes no la entiendan, pueden intervenir con ella. Esto es impresionante porque si el paciente italiano trae una palabra en italiano y aunque yo no la entienda, se la puedo regresar. Hay un libro muy bonito, déjenme más terminar con esto y ahorita vamos con más preguntas. Hay un libro muy bonito que quizá ustedes ya conocen, que es de Jacques Rancière. Ya saben cuál es, que se llama El Maestro Ignorante. Que se trata de una experiencia en la Francia, cuando está la plena comuna de París, en donde Jacotot es un tipo que no conoce las lenguas de otras personas y lo que hace es enseñarles a hablar mejor su propia lengua sin saberla. Pero en el fondo, el maestro ignorante, es decir, saber ayudarle a los alumnos a que entiendan mejor una lengua que yo mismo no entiendo, es una de las grandes lecciones de un maestro ignorante. Es decir, a poder utilizar el propio lenguaje del otro, aunque no se entienda, para que ellos mismos puedan refinarlo. Déjenme decirles una cosa. Yo trabajo en el Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana. Soy el que menos sé de comunicación en este departamento. Y lo único que hago es que los propios alumnos me hablen de sus ideas de la comunicación y que inventen y hagan esto. Yo les pongo atención y no entiendo nada. Y terminan haciendo unas cosas maravillosas. Bueno, ¿por qué tengo esa expertise? Por ser psicoanalista. Lo que hago como psicoanalista es regresarles a los analizantes sus propias palabras para que hagan algo con ellas. Y Luceli, por favor. Buenas tardes a todos y todas. Buenas noches ya por allá. Bueno, estaba escuchando. Muchísimas gracias primero por los aportes y por la participación, doctor. Muy interesante, Carlos Gómez. En medio de este mundo que estamos, pues, es tan acelerado, estamos como todos pendientes de nuestras propias cosas, del individualismo, de las exigencias, de las competencias, de cantidades de situaciones, ¿verdad que vale la pena centrarnos en este aspecto tan interesante como es la escucha? Donde usted también lo dijo, que ni siquiera tenemos espacio para escucharnos nosotros mismos, donde menos vamos a tener espacio para escuchar a los otros. Es bien interesante y pienso que es tener como en cuenta esa exigencia en este momento que nosotros mismos nos debemos incluso hacer para escuchar a nuestros estudiantes, para escuchar incluso a todas las personas que necesitan, que requieren de esa escucha, de al menos llamar un poquito la atención. A veces que nosotros decimos, ay, pero este muchacho, ¿qué le pasa? Mire, que tal cosa, no está concentrado. Y no sabemos qué hay detrás de ese chico, la historia que hay en esa personita que nosotros estamos tratando, pues, de trabajar con ellos. Y no se hallan, como decimos nosotros acá, no se hallan, aunque no está, no se puede ubicar, no se puede concentrar. Acá en Medellín, por ejemplo, en Colombia, y concretamente en Medellín, hay una práctica como del escuchadero, una experiencia del escuchadero. Esa experiencia me parece también muy buena,
porque permite que las personas, ahora en este mundo donde las personas no le encuentran sentido, estamos en medio de un sinsentido de las cosas, donde los muchachos no encuentran a veces esa motivación como por la vida y cualquier cosa que le llaman ahorita la generación de cristal y que cualquier cosa los deprime, no le encuentran sentido a nada. Entonces es bien importante como por cualquier momento y en cualquier instante se escucha que perdieron la vida por algún X o Y razón, que dejan cartas, que tal cosa. Entonces pienso que es importantísimo llamar la atención sobre la forma de escuchar o cómo escuchar, dónde escuchar, los espacios en la familia, en la escuela, no solamente en la escuela como tal, sino también en la familia, porque la mayoría de las situaciones incluso surgen de allí, de la familia. Ya, por ejemplo, eso se va planteando en otros espacios y también es importante. Entonces, también me refiero a la cuestión del lenguaje en contexto, lo que usted decía del brazo y eso. Pienso que también este lenguaje contextual debemos tenerlo nosotros no solamente en los espacios escolares, sino también al interior de cada individuo. ¿Qué significa esa palabra en lo que él quiere decir? O tratar nosotros de leer esa expresión de él para poderla revertir o tenerla en cuenta para poder como reorientar esa o apropiarnos nosotros, hacer esa lectura, mejor dicho, de lo que él nos quiere aportar para poder tener un poco más de empatía. Entonces tenemos la parte contextual y la parte de la escucha, que es bien, bien interesante. Pienso que debemos como focalizarnos un poquito en eso y ya pues cada uno individualmente, de acuerdo a la necesidad que tenga en su contexto. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Genoveva, por favor. Muy buenas noches, Ecuador, un saludo especial. Yo estoy sumamente agradecida por estos espacios en los que podemos discutir, podemos aprender del otro. Me ha encantado muchísimo de inicio a fin todo lo que se ha manifestado, así que muchísimas gracias al doctor Carlos Gómez, Aldo, que nos convoca a estos momentos de discusión. Y bueno, yo no soy del área de psicología, pero soy del área de la educación y estoy sumamente emocionada y también pues con una serie de ideas que confluyen en lo que nos ha abordado esta tarde Carlos sobre este psicoanálisis, la capacidad de otorgar el poder al otro para que nos conduzca. Y entonces, desde mi área de la literatura, cuando hablaba Carlos, yo sumaría otro libro más, pero no un libro desde el psicoanálisis y a la vez también desde el psicoanálisis. Yo recordaba este libro de literatura que a veces da al infante, que es el famoso Momo, de Michael Ende, donde esta niña pues tiene la maravillosa posibilidad de escuchar al otro, de saber que el otro, o sea, no tiene riquezas, no tiene otros atributos, pero es capaz de convertir a los otros a través de esa escucha. Y cuando hablaban de ese psicoanálisis, qué importante estos elementos que nos deja desde el analizante y quien analiza, en este juego del poder, otorgando la palabra al otro y jugando a la vez con esas palabras. ¿Acaso esa no debería ser la lógica con la que nosotros hiciésemos esta práctica educativa? Se hiciese la mediación educativa, y se podría construir con el otro y desde el otro. Entonces, yo quería solo decir estas ideas porque fluyen a través de todo lo que he escuchado esta tarde-noche. Muchas gracias, muchas gracias, Genoveva. A mí me gustaría solamente precisar una cuestión, es decir, no basta con la voluntad de querer escuchar, ¿eh? Es difícil, hay una técnica para poder escuchar, hay una serie de ejercicios que tiene que hacer uno para poder escuchar, ¿sí? Es decir, ¿cómo escucha un psicoanalista? Un psicoanalista escucha los equívocos. Es decir, permite leer de dos o tres maneras. Una de las típicas frases que yo utilizo como intervenciones con mis analizantes es: eso que usted acaba de decir se puede escuchar de tres maneras. Por ejemplo, lista. Lista se puede escuchar de tres maneras. Estoy lista, hago listas, ¿sí? O soy la lista. Entonces, o por ejemplo, es que sí pasó. Se escucha de dos maneras.
sí pasó, se escucha de dos maneras. Y lo que es decir, sí pasó es sí ocurrió o sí pasó enfrente de mí. Y esa otra lectura le permite a una persona liberar el inconsciente. ¿Qué significa liberar el consciente? Toda mi vida estuve leyendo esa frase de una sola manera. Lo que hace un psicoanalista es leerla de dos o tres maneras y eso libera. Voy a poner un ejemplo que es muy dramático. Hay una madre, tuvo a su hija a los 7 meses, es decir, fue prematura, y la frase que ella utilizaba frente a sus amigas cuando estaba la hija ahí es: ella no debió haber nacido. Es muy duro, porque no es que no debió haber nacido por el hecho de que no la deseara, sino de que era improbable. Pero entonces ella siempre escuchó solamente la parte del no deseo de su madre, cuando la madre lo decía solamente en términos de la improbabilidad. Entonces, sí se dan cuenta que hay un montón de frases que son muy equívocas por su homofonía, por su gramática. Por ejemplo, si yo digo la perra de mi tía, se escucha de dos maneras. Si yo digo unos ovarios, se escucha de dos maneras. Entonces, el psicoanalista es el experto en poder escuchar los equívocos gramaticales, lógicos, homofónicos. Escuchen los equívocos, pero entonces tenemos una camiseta de fuerza que no nos permite escuchar las equivocidades, y esas equivocidades son muy, 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 muy juguetosas, muy liberadoras. El ejemplo de una colega que decía, un paciente suyo, yo no trabajo con niños, pero un paciente suyo decía: yo soy protestante porque a mí me gusta protestar por todo. Y es un juego que uno puede aceptar como psicoanalista. Voy a poner más ejemplos. Por ejemplo, una de las primeras cosas, a ver, entonces, número uno, consejos, así, si yo les diera consejos, es: escuchen la equivocidad del lenguaje. La equivocidad homofónica, la equivocidad gramatical, la equivocidad lógica. Por ejemplo, lógica: no me pasas la sal, te la paso o no te la paso, no me la paso. ¿Se dan cuenta? Y esos equívocos lógicos existen todo el tiempo y los pacientes los traen. O esto que, o homofónico: unos ovarios, ¿no? Se escucha de dos maneras: unos ovarios o unos ovarios, ¿no? Y eso ya tiene dos lecturas. O la perra de mi tía, que es un equívoco gramatical, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es súper interesante ver entonces cómo existen esos equívocos. Dos, escuchen la insistencia de una palabra o de una frase, aunque no la entiendan, ¿sí? Tres, busquen el registro semántico. ¿Cuál es el registro semántico? El registro semántico, voy a poner un ejemplo de registro semántico. Hay un paciente que todo lo que le pasó en su vida tenía que ver con que él quería ser jugador de fútbol profesional y no pudo hacerlo. Pero todo lo que hizo bien en su vida, esto es una cosa bien interesante en psicoanálisis. El psicoanálisis no busca las experiencias traumáticas y horribles del pasado, sino que busca qué cosas hizo bien el analizante sin saberlo. Y hacerle, regresarle las cosas que sí hizo bien en su vida. Es decir, apuntalar las cosas, leer el inconsciente también es apuntalar las cosas que sí hizo bien en su vida. Y entonces lo que yo hice con este analizante es casi todo lo que yo le digo. Por ejemplo, él dice: es que no sé si voy a dar bien mi conferencia o no. Y le dije: ¿dónde va a dar la conferencia? No, pues la voy a dar en mi colegio. Usted está en cancha de local. O baje bien el balón. Le hablo en su registro semántico. Y utilizo palabras juguetonas que tienen que ver con el registro semántico del fútbol, porque a él, cada vez que algo se le complica en la vida, lo resuelve con estrategias de fútbol. Entonces, un niño utiliza un registro semántico o de la plastilina, o de los legos, o de esto, o del otro. Y entonces, ¿cómo poder hablarle a alguien en su propio registro? Que no es mi lengua. A mí no me interesa el fútbol, y sé poco, pero lo que puedo hacer es hacer ese juego. Otro de los, ya van tres consejos de cómo saber escuchar. Entonces, no se trata solamente de un quiero escucharte, sino cómo le hago para escuchar mejor. Leer el equívoco, leer la insistencia de una frase o de una palabra y preguntarle aunque no entienda nada, o hablar en el propio registro semántico. Un cuarto ejemplo
pero eso es más difícil porque ustedes no se dedican al psicoanálisis, es los pacientes inmediatamente llegan con diagnósticos, es decir, con frases que se les han impuesto. Y es muy entendible que los analizantes digan, ¿qué tengo? Y yo lo que les digo es, lo primero que estrategia que yo tengo es, si me llegan y dicen, yo soy anoréxica o yo tengo TDA, lo primero que les digo es, ¿cómo se llama usted? ¿Cuál es su nombre? O me empiezan a decir eso y les digo, le propongo a usted que no me hable en términos del diagnóstico, sino con sus palabras, ¿qué es lo que siente? Y entonces cuando ya dicen con sus palabras, les digo, entonces, si usted quiere saber qué tiene, eso es lo que usted tiene, nómbrelo con las palabras que usted tiene. Lo primero que hay que hacer es desbaratar el diagnóstico y que el analizante pueda utilizar sus propias palabras para describir su dolor. Y eso tiene una mejor experiencia respecto a cómo están sufriendo. Y eso es otra forma de poder, ¿qué consejo les daría para ustedes? Si ustedes se dedican a la educación o si ustedes se dedican al derecho, o escuchen al cliente o escuchen al alumno y que ellos digan con sus propias palabras qué es lo que se les dificulta. No les pongan déficit de atención o rebeldía o palabras de Freire o palabras, no importa, o sea, ustedes, voy a decir una cosa bien importante, el psicoanalista, voy a decirlo mejor, no el psicoanalista, voy a decir lo siguiente, les voy a recomendar a otra filósofa, que es Bárbara Kazán. Ya se terminó el tiempo, perdón. No, es que nos quedan solo 7 minutos. Esto está, todos en llamas, estamos súper interesados y yo tengo que hacer aquí de malo, pero es que luego tenemos otra actividad, entonces, para que podamos cerrar la idea. Y... Sí, voy cerrando. Entonces, les recomiendo el libro de Bárbara Kazán, uno que se llama ¿Cómo hacer verdaderamente cosas con las palabras? Y ahí ella incluso pone ejemplos de la equivocidad del lenguaje para una comisión de la verdad y la reconciliación en Sudáfrica. Cómo se utilizan los equívocos, cómo la palabra enferma pero también alivia, etcétera, etcétera. Lo que les quiero decir es lo siguiente. La frase de ella es, el paradigma de las humanidades es la traducción. Aunque yo sepa Freud o Lacan, yo no les hablo freudiana o lacanianamente a los pacientes. Hagan lo mismo con sus alumnos o con sus clientes o con quien sea. Es decir, que ellos mismos puedan utilizar sus palabras para expresar sus dificultades, sus problemas, y no les intenten poner palabras técnicas, aunque amen a Freire o aunque amen a Lacan o aunque amen a cualquier otro filósofo o filósofa. Y ese es el paradigma de las humanidades, es la traducción. Bueno, yo con eso terminaría mi intervención. Muchísimas gracias, profe. Blanca, ¿tú querías aportar algo? Corte preciso, si pudiese ser, por favor. Buenas tardes. En mi país todavía son buenas tardes. Ya casi está oscureciendo, pero todavía decimos buena tarde. Le saludo desde Guatemala. Muchas de verdad, qué interesante y qué, ¿qué te digo? Como siento como que los pulmones se me ensanchan al escuchar tanto aporte, y que la verdad, esta información a nosotros nos enriquece más. Yo trabajo con educación también, y que al mismo tiempo nosotros hacemos esa lucha acá en Guatemala, en ese choque de criterios que trabajamos con nuestros estudiantes que están estudiando carreras de pedagogía en diversas especialidades. Y quiero comentarles, ¿verdad? Así un poquito rapidín, porque ya me di cuenta que ya no tengo mucho tiempo también, que en cuestión de la comunicación, el poder que ejerce la comunicación con nuestros muchachos, está en que nosotros podamos hacer esa conducción a la reflexión humana. Porque, como tú decías, pues hay tantos paradigmas, hay tantos criterios que puedan llevar nuestros estudiantes, y que uno de los, o con los cuales yo me he enfrentado, se podría decir, es el que muchos creen que ingresar a la universidad para estudiar una carrera, por ejemplo,
de administración educativa, ellos llevan la intención de que al graduarse van a salir, poner un colegio y hacer dinero. Porque la educación da dinero. Y como no se pagan muchos impuestos, pues entonces van a hacer dinero. Pero ¿cómo se modifica o cómo nosotros en la Facultad de Humanidades logramos modificar esa ideología que ellos llevan de poder hacer comercial la educación, a hacerla reflexiva y humana en ese proceso de formación académica que ellos van adquiriendo con nuestra carrera? Entonces, ahí era donde yo le entraba al poder de la comunicación, como tú decías, porque nosotros vamos como creando esa reestructura de esa mentalidad o ideología que ellos llevan de inicio, de poder pensar que al graduarse de esa carrera, ellos van a ser administradores educativos y van a hacer dinero, ¿verdad? Entonces, para nosotros, créanme que cuando los estudiantes se gradúan y dicen, pues bueno, ya vimos la realidad de la educación en nuestro país, pues que hay muchas necesidades, y muchos después me encuentran y me dicen, yo soy tutor gratuito. ¿Cómo así? Sí, soy tutor gratis. O sea que me pongo en las redes sociales y digo que jóvenes tienen necesidades de aprendizaje y yo los ayudo. Y no cobro. Y entonces, ¿y tu colegio? Bueno, es de otro tipo ahora. Entonces, ¿cómo nosotros logramos modificar esa calidad humana también a través de ese poder que se puede ejercer a través de la reflexión en la educación? Pues solo ahí me quedo, porque tengo más anécdotas y más ejemplos. Voy a hacer un ejercicio rapidísimo, 30 segundos. Discúlpame que te agarre de ejemplo, Blanca, pero utilizas un registro de los pulmones, quizás tiene que ver con el aire, con el ensancharse, todo eso. Pero por otro lado, haces una oposición entre el dinero, lo comercial, la mentalidad y la ideología, y por otro lado, las humanidades, la reflexión, lo gratuito. Eso ya va planteando esto. Es decir, te escuché tu registro semántico. Y por otro lado, hablas de lucha y enfrentamiento. O sea, que es una batalla para ti. Bueno, eso es escuchar. Es decir, ir viendo cómo, qué palabras utilizaste y cuáles son los registros. Bueno, de eso se trataría, aunque no entienda mucho de lo que tú dices. Claro que lo entendí, pero quiero ser más literal para que vean cómo es un ejemplo de cómo poder escuchar un discurso. Gracias, Blanca. Y bueno, por mí es todo. No sé si hay algo más, Aldo. No, querido Carlos, esta sesión estuvo francamente maravillosa. Yo creo que todo, hay una energía ahí en el chat y en los rostros que lo demuestran. Solo agradecerte, creo que hay mucha información entre medio de la conferencia que es bastante enriquecedora para las investigaciones que cada uno de nosotros desarrollamos. Y nada, de este modo damos por concluida la sesión de hoy. Agradecemos profundamente al profesor Carlos y muchas felicitaciones, agradecimiento en el chat. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Gracias por todo, gracias por la invitación. No, gracias a usted y nos vemos la próxima semana en la última sesión. Saludos.